un barrio de Barranquilla no fue censado, según sus habitantes, por ser el más peligroso de la ciudad. Vamos a hablar de eso con Margarita Ariza, quien nos tiene muchos más detalles. ¿Cuál es el barrio y qué van a hacer para no quedar por fuera del censo? Increíble eso, Margarita. Así es, Juan Diego, se trata del barrio Rebolo, uno de los más antiguos de Barranquilla, tiene más de 200 años de historia y además es uno de los que más habitantes tiene, alrededor de 40 mil habitantes. Aquí estuvieron en este sector los funcionarios del DANE, pero no ingresaron al barrio. ¿Por qué? Le preguntamos a uno de los que hace parte de la Junta de Acción Comunal, es Adalberto Utria. ¿Qué les dijeron los funcionarios del DANE? Buenos días, los funcionarios del DANE simplemente llegaron junto con los que trabajan con ellos y dijeron que el barrio era altamente peligroso y que tenía órdenes de los directivos del DANE de no entrar a nuestro barrio. ¿Y cómo hacen entonces ustedes para que lo censen? ¿Qué hicieron? Pues como lo pueden ver, se censó toda Colombia menos el barrio Rebolo de Barranquilla. Hemos acudido a varias instancias, ahora nos dieron como premio de consolación que nos van a censar durante 3 días. En 3 puntos diferentes y ayer empezamos y se censaron aproximadamente 150 personas, o sea, esto es un total desastre. Claro, son 3 puntos los que escogió el DANE. Uno es la casa de Miladis Barraza. Aquí tiene que llegar la gente porque no lo van a hacer casa por casa, van a llegar aquí los funcionarios del DANE. ¿Ustedes cómo ven esto, Milady? Buenos días, Margarita. Mira, nosotros esto es una sistematización contra el barrio Rebolo. Todos los barrios de Barranquilla fueron censados casa por casa, menos el barrio Rebolo. Llegaron acá a mi casa para que nosotros les colaboremos con el censo. He llamado a mis compañeros de la Junta de Acciones Comunales para acompañar a los señores del DANE para hacer el censo. Y ¿ustedes creen que esto va a resultar? Esto no va a resultar, porque ayer se comenzó el censo en el Colegio Centro Social Don Bosco y apenas fueron como unas 100 personas. Ya. Y el barrio Rebolo tiene más de 40 mil habitantes. Okay, bueno, gracias, Miladis. Este es el punto donde hoy van a realizar el censo, porque es una casa que está en toda la avenida y pues como ellos no quieren ingresar, entonces este será el punto donde se espera que vengan abuelitos, mujeres embarazadas, muchas personas, para que se realice el censo aquí en el barrio Rebolo. Me despido desde este sitio de Barranquilla. Margarita Ariza, Noticias Caracol.